Mira, dice, Desi, ¿qué pasa cuando veo en mi 3D lo que no quiero? Si lo que hago es asumir y persistir mi deseo. Hoy me pasó algo con mi pe que me tiene sumamente triste. Tengo hasta esa sensación de llorar. Pues si tienes sensación de llorar, llora. ¿Por qué? Porque este proceso no solamente es mental, no solamente es cuántico, es físico y cuántico. Porque tú estás experimentándote en un cuerpo físico, en el mundo físico. Y tu mente está en el mundo cuántico. Y tú estás trabajando en el mundo cuántico. Pero cuando yo tengo reacciones físicas, yo tengo que atender mis reacciones físicas, porque si me estoy aguantando, porque a lo mejor si lloro resulta que no, que mi pe se va a ir con otra, ahí estás creando, porque eso es una creencia. Tú tienes que entender que si tú tienes ganas de llorar porque te pusiste triste, porque te dio ansiedad, porque viste algo y lo quieres controlar, pues llora, pero no te enganches en lo que piensas mientras lloras y esa tristeza, que vamos, esa adicción, sino que llora simplemente por desahogarte, por sacar estrés, por sentirte mejor y ya está. Pero, ¿qué pasa cuando veo mi 3D lo que no quiero? Si lo que hago es asumir y persistir mi deseo. Bueno, para empezar, si estás viendo lo que no quieres y solo haces asumir y persistir, algo no se está haciendo correctamente. Porque si yo asumo y persisto, yo tengo mi manifestación. Si yo asumo y persisto y veo lo que no quiero, algo está sucediendo. Puede ser que asumo y persisto y de repente tengo un contraste anterior. ¿Vale? No pasa nada. Pero entonces tendría después mi manifestación. Si no tengo mi manifestación, es que algo no lo estoy haciendo correctamente. Lo que pasa que, claro, tendría que analizar tu caso para ver, para corregir eso y darte unas pautas para que vayas directo, porque así no puedo saber cómo tú estás trabajando. Pero sí que les voy a decir que la mayoría de las personas no saben, piensan que saben, pero no saben ni asumir ni persistir. Así que yo les recomiendo en el canal, hay un vídeo gratuito sobre cómo asumir un estado y también cómo persistir correctamente en tu asunción. Hay un vídeo extenso sobre eso. Y también hay un vídeo que está en la cabecera del canal, que por ahora está ahí, y que tiene la portada amarilla. Véanlo, porque muchas veces ustedes fallan en eso. ¿Y otra cosa es lo que pueden fallar? Bueno, pues en las percepciones, en el sistema de creencias y en la verborrea mental que ustedes tienen, en la conversación interna que tienen. Pero habría que ver cada caso personal, porque así no te podría yo darte pues algo en relación a lo que tú estás haciendo. Pero si tienes que llorar, lloras. O sea, tú tienes que entender que no pasa nada porque lloras. Estás viviendo en el pasado. Lloras y ya está. Lloras y te desahogas, pero no te enganches a crear ahí. Porque cuando lloramos muchas veces, nos entra la tristeza, nos enganchamos con pensamientos de una cosa, de la otra, y por qué tal, y por qué cuál, y por qué no sé qué. Si yo estoy asumiendo y estoy persistir, si lo que hago es asumir y persistir, es que ya me suena raro. Si lo que hago es asumir y persistir, se asume una vez. Si tú estás constantemente asumiendo y persistiendo, es normal que te pase eso porque no lo estás haciendo correctamente. Entonces, te puedo recomendar, pues, vemos tu caso si quieres o también si lo deseas, tienes las clases disponibles en la web, la del P1 y el P2, bueno, hay hasta el P5. Yo les recomiendo a las personas que no quieren manifestar una persona nueva, aunque también hay millones de tips ahí, pues que vean del 1 al 4. Pero por lo menos que vean el P del asumir, el del P del persistir y el de los contrastes al menos. Pero ahí lo dejo. Y si estás asumiendo y persistiendo, vale, yo creo que hay algo raro, no me cuadra. Pero fíjate, o sea, no es que te tiene triste, me tiene sumamente triste, o sea, deja de darle intensidad a la tristeza porque te va a costar más salir de ahí, porque nos enganchamos, nos identificamos como que estábamos sumamente tristes, qué tristes estamos, qué tal, qué cual, qué mal estoy, por qué esto, por qué lo otro, y al final acabamos ahí enganchados y chunguísimo, ¿no? Entonces, entiende, yo sé que hay algo ahí que trabajar, pero no puedo decírtelo así, pero tú tienes que entender que en el mundo del César, en el mundo 3D, el mundo material, lo que yo estoy experimentando que a mí me esté generando una resistencia, que a mí me esté generando un dolor, que no tenga nada que ver con mi deseo cumplido, con mi manifestación, yo no le puedo poner mi atención. Yo tengo que salirme de ahí volando.
Porque si no, ¿qué voy a hacer? Si lo experimento en el mundo material, en el mundo del César, ¿por qué es? Porque está materializado, ya está creado, ya lo estoy viendo con mis sentidos. Entonces está ahí en el mundo material ya. Y si yo le pongo mi atención, ¿qué va a pasar? Que va a perdurar, porque ya está creado. ¿Qué es más fácil? ¿Que perdure algo que está creado o manifestar una cosa que todavía está en el mundo cuántico? Y si me estoy retroalimentando con lo que estoy viendo, con lo triste que estoy, etcétera, etcétera, más voy a ir hacia ahí. O sea, ustedes tienen que quitar su atención de los contrastes. Tienen un vídeo también gratuito de los contrastes en el canal, véanlo. O sea, tienen que trabajar, no es al tuntún. O sea, estamos hablando de tu tiempo, tu ilusión, tu dolor, tu estrés, tu lo que sea. Tienen que currárselo un poco cuando ustedes están detectando que están pasando por un proceso complicado, porque si no, oye, yo te puedo dejar ahí, ya está, no, te voy a meter caña, porque no quiero que estés sufriendo, porque sé lo que es estar ahí, porque sé que si sufres, aún va a ser más complicado, porque voy a tener que estar lidiando también, no solamente con mi físico, que me está generando reacciones constantemente, sino que también me voy a venir abajo con millones de situaciones. Entonces, vamos a hacer el trabajo cada vez más fácil, cada vez más liviano. Pero para eso, chicos, si ustedes encuentran resistencias, encuentran que tienen un sistema de creencias limitado, que ustedes se están torturando, que tienen no sé cuántos contrastes, etcétera, 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 cúrrenselo, porque esto es para ustedes. O sea, el dolor es tuyo. Tu dolor es tuyo. Tuyo nada más. Decide hasta cuándo quedarte ahí. Elige hasta cuándo vas a estar ahí, hasta cuándo te vas a esforzar, hasta cuándo vas a permitir atender mi tristeza, atender mi dolor, atender eso que me tiene sumamente triste. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No, no lo quiero. No lo quiero, no lo quiero para mí. Chao.